Qué hermoso abrazo, mamá e hija. Bienvenida, Moria, buenas noches. Gracias. Obvio, como siempre, acompañando a la nena que he parido. ¿Cómo va? Divina, está vestida como los dioses, makeupeada divina. Y bueno, una película más que ya viene con dos premios ganados. Creo que cosa que hace, gana premios, la película Huella. Así que una carrera impresionante, feliz, hermosa, enamorada. ¿Qué voy a decir? Maravillosa, muy bien. Son pocos los casos de hijos de que trabajan en el medio y logran trascender eso. ¿Sentís orgullo de eso? ¿De ver que se ha convertido en un artista? No sé si orgullo, porque cada uno elige en la vida lo que quiere ser. Tal vez, voy a poner los anteojos que hay mucha cámara. Tal vez, qué sé yo, hay gente que no quiere relacionarse para nada con el medio. Y al contrario, cuando los padres son muy famosos, huyen. Bueno, Sofía tiene que manejar esa especie de fobia social que le produce ser famosa, ella y hija de un famoso, y desde chiquita está expuesta, desde chiquita se amigaba con las cámaras, después se pelea, después empieza a entender que hay que transitar este camino, y si querés promocionar tus cosas tenés que venir acá a producirte. Esto es un trabajo más. Ella, cuando le das estos consejos que estabas diciendo de producirse, anda, no te pelees con la prensa. No, yo no le digo que no se pelee con nadie, yo le digo que no se pelee con la gente, te viene y te es un bulldog. No. Sofía quiso tomarse unos minutos porque se sentía bastante agobiada con el tema de los flashes, la prensa. ¿Es un tema que hablan ustedes, el de capaz la ansiedad que le produce? Ella, no sé si llega al panic attack, pero es fóbica social y lo maneja como los dioses. ¿Sabés lo que es el fobia social y manejar una ansiedad que te da una angustia, que te querés escapar? Debe ser como un panic attack. ¿Vos alguna vez algo así? Jamás, jamás. Yo lo único que tengo pánico es a los pelotudos. Y como pongo vaselina para no contagiarme, no. No me llega el pánico. Moria, ¿cómo tomaste la repercusión que hubo en los medios en base a la frase que hablaste, que hiciste sobre la princesa Kate Middleton? No, nada, primero porque yo no soy inglesa, me chupan un huevo los ingleses, los quiero, y los americanos, todos, yo soy argentina, y después como mandaban tanta fake, yo trabajo con el humor, pensé que era una fake, y entonces mandé lo que se me ocurrió. No tomé nada, mira si voy a tomar algo de eso, mi amor, ¿por qué me faltan el respeto con esas huevadas? Hola, ¿por qué parece que pueda estrenar esta película, siendo que estamos transitando un momento tan difícil, ¿no? En el rubro, en la... Sí, pero yo soy una actriz y estoy acostumbrada desde la matizar el país en que vivo. Yo, como nunca dependí de nada, de ninguna teta del Estado, a mí nadie me dio un sobre, nada, de nada, de nada, de nada. Yo soy autogestionada. Siempre he trabajado con empresarios privados y me va divino en la vida y nunca cero, cero todo. O sea que no, yo desdramatizo el momento y creo que un artista tiene que estar preparado para la resistencia. Porque lo que hacemos nosotros todo el tiempo es resistir. Vas a un teatro y una de esas no va nadie a verte, tenés que hacerlo. A mí nunca me tocó. Me tocó siempre hacer grandes éxitos y algunos no tan éxitos que nunca llegaron a fracaso porque nunca tuve que levantar una obra de teatro. Hace 50 años que estoy trabajando en esto. A mí me va brutal y sigo creciendo en el país, pero sigo creciendo en mí. Trabajo y trato de desdramatizar todo. Eso es lo único que les puedo decir. Gracias, Moria. Gracias. No, tengo la propuesta que salga la mía, pero la mía, medio difícil si vamos a ir con la verdad. A mí no me gusta caretear, la verdad. Y porque es muy fuerte, mi amor, pues yo no soy careta, ni soy imbécil, ni soy tirita. Soy lo cual. Podemos ver tu look, María, bienvenida a la alfombra roja de Como el Mar. Vengo del campo, chicos, no sabía qué ponerme, puse unas zapatillas, un vestido, encima tuve la pésima idea de comer, así que estoy un poquito hinchada. Pará, bancamos eso, zapas con vestidos, bancamos. Zapas con vestidos es lo más. Cómodo, si acá salen a bailar después de la band, dicen. Sí, no sé si un martes a la noche me voy a bailar, pero a comer seguro, pero me gusta estar cómoda. Hablemos de tus expectativas por esta película, esta noche, ¿cómo la viste? Bueno, tengo todas las expectativas, la verdad es que con gente como Carmen Maura, Sofía Gala, bueno, Zoe Hochman, que además de protagonizarla la escribió y bueno, está muy involucrada, así que hay muchas expectativas, hay muchos amigos trabajando acá y siempre que es cine argentino con tanto power hay que apoyarlo y da mucha felicidad. Bueno, nombrás un mundo, un universo que hoy por hoy está en jaque o por lo menos alicaído por las noticias, por las políticas culturales del presidente, digo, respecto del Inca. Van a hacer auditoría en el Inca. Lo vamos a cerrar. Pero hay que hacer una auditoría. Le estamos sacando el pan de la boca a un chico del Chaco para financiar un mecanismo de propaganda.
política. Es una locura. No, está bien. Mira, la verdad es que yo creo que siempre hay que apoyar y sostener la cultura. Creo que es un gran pilar de nuestra sociedad. Un país, un pueblo sin teatro, sin cine, no tiene identidad. Y la verdad es que cuando decimos que el cine argentino es algo que nos llena de orgullo, es algo real y es algo tangible y está visto, las pruebas están no solamente en premios internacionales, sino en películas que han quedado en la memoria de muchas personas en distintas partes del mundo, con nuestra identidad. Entonces me parece que es importante ayudar y apoyar nuestro cine. ¿Viene la serie de tu vida, puede ser? Se viene la serie de mi vida. ¿En serio o nos estás volaseando? ¿Escuchaste por ahí? Sí. Se viene la serie de mi vida. ¿Para qué plataforma? No, para todavía, todavía no hay plataforma. Ahí estamos hablando con posibles productores. La estamos escribiendo. Digo, la estamos. Yo no soy guionista, pero estoy trabajando con Cecilia Lipster y Paula Morel Christoph. Son dos guionistas con las que ya venía trabajando y que trabajan también con Nicolás Giacobone, mi pareja. Y bueno, él nos está supervisando y estamos... Nada, está creciendo muchísimo y estamos muy entusiasmados, y es porque es una serie, no es una biopic que cuenta mi vida, cómo arranqué, es una serie que va a contar un aspecto de mi vida. ¿Qué aspecto? El aspecto este, el de la alfombra roja, un lado B de la... Sí. ¿Qué sentís respecto a la biopic, de la cual ya pudimos ver algunas imágenes, de Cris Miró? Icónica, que marcó un antes y un después y abrió el camino para muchas. Sí, bueno, muero de ganas por verla. Creo, no aguanto las ganas de que estrene, porque creo que va a ser una bomba. A nosotros nos genera como mucha nostalgia ver cosas de los 90s, recordar todas esas épocas. Es hermoso, pero además, para los que admiramos mucho a Cris Miró y para los que significó mucho y significa, ¿no? Para la comunidad trans, por ejemplo, es muy importante, y aparte va a dar mucho gusto y orgullo ver cómo forjó su carrera y cómo lo vivió, tal vez un costado que tal vez no fue público. Entonces va a estar bueno. Esperamos con ansias y disfrutar la película esta noche. Gracias, muchas María. Gracias, gracias, gracias. Sofi, felicidades, buenas noches, bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por estar. ¿Qué se siente este día? Y bueno, es feliz, es como, no sé, como un nacimiento, como el final de algo también. Uno entrega lo que hizo y ya le pertenece al público. Y bueno, siempre es hermoso venir a celebrar algo que uno hizo, y más si es cine y más si es nuestro. ¿Te gusta mirar todo? No, me cuesta mirarme un poco, sí. Y porque, sí, no sé. Contanos cómo fue un poco el proceso hasta llegar acá. El proceso fue intenso porque trabajamos allá en Uruguay, estuvimos todo el tiempo allá. A mí me cuesta un montón irme de mi casa y en esta oportunidad me fui como un mes y medio. Es una road movie, entonces íbamos recorriendo todo Uruguay, desde Montevideo hasta Cabo Polonio, y mudándonos y bla. Pero bueno, estuvo buenísimo y creo que todo eso le sirvió a la peli también. ¿Hay posibilidad de hacer cine a futuro, teniendo en cuenta el avance de algunas políticas culturales del gobierno sobre el Inca y el sector en general? No, bueno, yo trato siempre de ser optimista. Creo que el cine se va a mantener, la cultura se va a mantener. Es muy difícil que eso deje de existir. Existirá con otras, de otras maneras, con otras formas, pero y bueno, y nos adaptaremos, como todo. Y es que si no sos optimista, te morís. Habló Darín, alzó su voz y dijo que hay gente que... No, no vi que habló Darín, perdón, pero no lo vi. Es estúpido pensar que el sector cultural es el responsable de que haya tantos pobres, crisis, etcétera. Bueno, yo también hablé la semana pasada y dije algo parecido. Creo que si mantenés al pueblo desculturizado, podés mantener al pueblo dominado y dormido. Entonces, me parece, obviamente no estoy de acuerdo, no creo que quitándole plata a la cultura puedas salvar o darle esa plata a la gente que tiene hambre. También me resulta sumamente clasista creer que porque haya gente con hambre, esa misma gente no necesita la cultura. Y a veces la excusa del dinero, ¿no?, es una gran excusa para poder tener poder sobre los demás, ¿no? Como sea, más allá de lo que pase, que tampoco depende de nosotros los artistas, obviamente, sino de las políticas que cada gobierno decida tomar,
nada, creo que el cine se va a seguir haciendo y creo que es importante seguir haciéndolo, apoyando la cultura como sea. ¿Sentís que hoy en día es un privilegio hacer lo que uno quiere o hacer lo que uno le gusta? Siento que siempre es un privilegio hacer lo que uno quiere. Creo que, lamentablemente, con el sistema capitalista que rige el mundo, muy poca gente puede elegir de qué trabajar y que la mayoría trabaja porque tiene que comer. Sucede con algunos artistas que se expresan y es el mismo presidente quienes les contesta de forma por ahí un poco vehemente, como el caso de Lali. ¿Qué sentís? Mira, yo lo que siento es que todos deberíamos poder expresarnos y tener nuestros pensamientos y bueno, nada, no me quiero meter a hablar de... ¡Hablemos de Fermín! ¡Subemos la nota! Tampoco quiero hablar de Fermín. Hola. ¿De qué querés hablar, Sofía? ¿De la peli? Gracias por venir. Susana, ¿querés que te haga algo? ¿Querés que te haga algo? ¡No, no me hagas nada! Esto debe ser para hacer flancitos. Martín Campi como mamá Cora. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancitos. Ana Katz como Susana de Musicarri. ¿Por qué hiciste eso, mamá? No tenía cara de mayonesa, Jorge. No tenés que hacer nada sin preguntar primero. Y quédate quieta, ni te me mueva. Obsesiva de laburo, buena colega, buena gente. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué haces, Santi Ribarroy? ¿Todo bien vos? Bien, no estoy sin Ribarroy, es así como... ¿Qué pasa con Horacio Kavak y la jaula de la moda? Vos tenés data, ves todo, hasta las planillas de rey tiene cable. Lo que yo sé es que estaba esperando una oferta de la gente de la jaula, que entiendo que es la gente de Ciudad Magazine y de la productora. Sí, pero no es que no haya arreglado plata. Lo que yo supe es que todavía no tenía una oferta sobre la mesa como para decir me sirve o no me sirve y que estaba esperando eso y que está sin contrato. Eso es lo que me dijo. Yo le pregunté si iba a renunciar porque lo había leído en laufal.com. Y me dijo, yo nunca renuncié a un trabajo en toda mi carrera, así que estoy... Él espera que dispuesto. Lo llamen o lo renuncien, digamos. Y yo interpreté eso un poco, ¿no? Sí, creo que sí. Pero no sé si de la última vez que lo hablamos a hoy habrá habido algún avance o algún retroceso. No tengo idea, porque después solté el tema. Marina, cambiando de tema, imposible no preguntarte por el caso Maradona, los audios fortísimos que escuchamos, sí, claro. De Luque, de todos estos personajes. Bueno, la furia de las chicas con Luis Ventura, ¿vos dónde estás? Eso es lo que menos entiendo, porque digamos, me parece que ellas tienen sobrados motivos para estar enojadas con el cuerpo médico tratante. De hecho, los 8 imputados en esta causa son parte de ese cuerpo y bueno, y con la gente que manejaba y que se supone que tenía que cuidar y acompañar a Diego, ¿no? Parece que Luis Ventura no tiene absolutamente nada que ver en esta historia y a veces son bastante, no quiero usar la palabra ingratas, pero dirigen mal el enojo. ¿Qué tenemos que ver los periodistas que somos quienes describimos situaciones? Pero y si hay chicas... alguien documentado es Luis Ventura. ¿Vos crees que van a ir presos entonces por matar, sí, a Diego? Sí. También te... ¡Chica, está de novio Marina Calabró! Bueno, no tienen vamos... nada que contar. Entonces hablamos de Yanina Latorre. Sí. No, hablemos de ustedes. ¿Hay algo que decir de ustedes? Y lo que usted ya sabe. Mire, se lo voy a contestar como se contestan estas cosas en el mundo del espectáculo. Y usted me va a odiar por lo que le voy a decir, pero es un título hermoso. Nos estamos conociendo. ¡Sí! La pregunta del piberío sería, ¿están saliendo? Sí. ¿Cómo están con él? ¿Cómo está la parejita? Está todo... ¡Ay, Dios! ¡Qué antigüedad! Me siento una quinceañera. Tremendos grandulones. Grandulones que decidieron apostar al amor, Marina. ¿Cómo fue? ¿Quién encaró a quién? ¿Quién avanzó a quién? No, viste, no. De ver intimidades. No, me gusta. Y además no quiero incomodar a nadie. Obviamente, viste que él tiene un perfil recontrabajo y transpira con estas cosas. Así que no hay mucho para contar. No hay mucho para contar. Te mueve el piso, ¿no? Estás enamorada. No, lo que pasa es que, viste, estamos en cuestiones incipientes. O sea, vamos paso a paso, como decíamos, Taza, ¿viste? Porque, bueno, nada, somos gente grande, con...
sus mañas. Ah, entonces, no, yo soy remañosa, sí. Obvio, y sí. No convivirías, digamos, seguirías ay, con un noviazgo. Ay, qué sé yo, pero no, la, okay. No, eso es hacer futurología. Te amo, Rolly, te amo, Barba, ¿qué le decís? No, odia que le digan Rolo y Rolly. Rolly creo que me retira el saludo si le digo decís? Rolly. Decime cómo le decís. No, 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 Rolando. Osito, no. ¿Rolando? No, te lo juro. Porque... ¿Rolando? Sí, vamos a... sí, porque no le gusta. Vamos a ver Netflix. Sí, Rolando, no te creo. Te lo juro. Si viniste a porfiar mis verdades, puedes ir retirándote, Santi Ribarroy. Me encanta esta pareja. Gracias, Marina. Ay, te quiero, gracias. No, gracias a ustedes. El odio que tienen Dalma y Yanina conmigo es evidente. Ahora, todo pareciera que está... inclinado a decir fue Morla. No, no, yo pregunto porque desde lo humano no lo rodearon, sí, más de gente que lo explico. Ahora, no de ahora, gente que trabajaba. Yo te pregunto, de, yo te pregunto algo. ¿Vos te pensás que si tu papá tocó madera, es un ejemplo feo, una sí. persona con una buena hija o una hija cercana, Zulema Menem, le dice el chofer de Carlos Menem que en paz descanse, si lo llevamos a Menem lo perdemos y Zulema se lo iba a dejar llevar a 10 cuadras de la ¿y casa? ¿Y un amigo, Matías? ¿Cómo un amigo lo deja solo? ¿Por qué solo? Un amigo lo deja solo? ¿Por qué un amigo? Porque no lo dejé solo. De lo humano no lo puedo entender. Claro, pero te lo explico. Porque hay cosas que no las sabes, lógicamente. Por eso estoy acá. Por eso te pregunto. Claro. Cuando veo a Díaz, y Díaz me dice acá tiene que hacer un tratamiento en tal sentido, aparece que también se confunden los síntomas un poco. Porque digo estaba mal, pero después lo operan de la cabeza, del hematoma. En cuanto pegan de la cabeza, que yo hablo con Diego ese día y le digo que va a la casa, ahí entendí que la pelea con Diego no era más legal, de amigo, hacía falta familia. Y ponete en mi lugar, en una habitación, en la clínica que estaba Diego, está Dalma, Yanina, vos querías que esté. Dalma le dijo a Hanna, a mí que no se me acerque. Ese hecho está en la historia. ¿Vos te pensás que ellas lo negaron? Bueno, preguntale a Hanna o a las hermanas. Perdón, ¿no te parece que hay muchas cosas que vos dijiste de lo que te decía Diego a vos, que quizás te las podrías haber guardado y no dejar esa cosa tan fea, tan fuerte y hasta cruel un poco de escuchar para un hijo que el padre tenía esos conceptos hacia ellas? Sí, sí. También ten en cuenta, porque vos analizás mis dichos y coincido con vos, tranquilamente. Analizarlo en el contexto en que se desenvuelven, ¿no? Querer llenar una plaza con carteles míos diciéndome asesino cuando fui a Diego. Es Matías. Tuve 8 años a 1 centímetro. En Dubái estaba en la habitación de al lado. Entonces, cuando veo que hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que él pensaba o con lo que él decía y que por eso ofrece un espectáculo y que encima de eso le sumás que me intentan decir barbaridades cuando no tiene nada que ver con la historia, tal vez pierda el eje. Ten en cuenta algo, estamos hablando como si yo generaría los conflictos y estas personas ya tienen conflictividad históricamente. Acá hay que entender, creo que la clave sería entender esto. Hay un Maradona que fue pareja de Claudia Villafañe, que tuvo a Dalma y Yanina. Hay otro Maradona que se enamoró de Verónica Ojeda y tuvo a Diego Fernando. Y Verónica Ojeda tiene que entender que hubo un Maradona que estuvo con Claudia y después tiene que haber una Claudia y una Ojeda que entiendan que hubo un Maradona que estuvo enamorado de Rocío. Porque no se terminan de entender el desprecio. Analiza esto. Es tal el odio interno entre ellos que no se pueden ni siquiera juntar. Diego quería juntarlo y no se pueden juntar. Hubo situaciones que no se podían juntar a tomar un café y yo no estaba ahí. Ay, es decir, es interno entre ellos porque ¿sabés lo que me parece que pasa? Diego generaba la posesión. Es el Maradona único, es mío, es mío. Y eso repercutió, no, sacame a mí, hablame del resto, se odian todo. Lo que pasó es que cada uno cuenta la historia desde el punto de vista que le conviene. La verdad mía es que me baso en cosas que son apodísticas, que no se pueden discutir. A mí esta persona me da rechazo, me genera mucha ira. Vos podés tener la verdad según los herederos, la verdad según las hermanas y yo, y la verdad según otra persona. La verdad es tuya, quiero saber. Mientras unos hijos lo visitaron después de la operación, otros no fueron. Sé que miente, sé que... que hay un montón de cosas que él sabe que cómo fueran. Iba uno y otro que era hermano no iba. O sea, claramente, si podía ingresar uno, podía ingresar la hermana. Y no fueron. Mor,
Borla influyó negativamente en la relación de Maradona con ustedes? O sea, todo lo que pasó sí, con los departamentos. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, debe ser muy violenta la situación de tener que pensar, irte a dormir y saber que lo abandonaste, que no estuviste con tu papá en el momento correcto y saber que no tiene marcha atrás eso. O sea, ahí cruzaron el Rubicón. Con Dalma lo contamos en su momento. Stinfal y Morla nos vinieron a hablar a Dalma y a mí a mi casa a pedirnos que apoyemos en que ellos agarren los negocios de mi papá y nos iban a dar un porcentaje y nos sacamos cagando. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron los hijos? En la casa de Tigre, donde murió, fue las hijas creo que fue una y otra no fue nunca. Y cuando se habla todo el tiempo de la desventaja y de los hijos y no sé qué, yo fui la hija de mi papá toda la vida y lo voy a seguir siendo. Yo ya jurídicamente este tema está terminado y vencí, y Cervantes decía que vencer y perdonar es vencer dos veces. El señor Alessandro se quede más que tranquilo, que Hanna tiene su casa y tiene todas sus cosas perfectas, de hecho vive en Uruguay hoy en día. Así que me parece que es absurdo hablar y tirar así y que sean grados y títulos y cosas, siempre perjudicando a dos personas, a Dalma y a mí. Y si para calmar su dolor interno dicen las cosas que dijeron, bueno, a mí lo que me importó siempre fue lo que dijo la justicia. El otro día encontrarnos con estos ocho personajes, estar en una misma sala, digamos, hacía 3 años que yo no los veía, obvio. Pero nada, nosotras muy tranquilas. La verdad es que nosotras no fuimos las que hicimos mal nuestro trabajo ni ninguna otra cosa, así que sí, sabemos que es un periodo largo y que hay que esperar y tener paciencia, pero confiamos en la justicia. Bueno, el operador, según Dalma y Yanina, el que instala Info Falsa, el hijo de Remil, según puso Nico. Conmigo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, Luis? A ver, yo quiero, para que demistificar, que es un tema de información mío, porque decir que yo miento es decir que su padre mentía. El apellido que llevan ellas es Maradona. Diego, ¿a vos te decía? No. Las cosas que vos... Yo te voy a mostrar porque... Si no, se enfrentó a ellas por el patrimonio. Bueno, yo te voy a mostrar, viste, para que no. Sí. Y te lo voy a leer. Los 14 puntos que le exigía la productora que iba a hacer su biografía, le exigía lo siguiente: que estuviera en la película. Las infidelidades de Claudia Villafañe, hecho concreto, accidente en el auto, cuando fue sorprendida en la madrugada en Corrientes y Alem, chocó con una persona que no era Maradona, que no era Tayana, que era otro. Y su relación con Jorge Tayana, que comenzó mientras nosotros estábamos casados. Punto uno. Punto dos. La defraudación realizada en Miami, estado de Florida, USA, donde Claudia Villafañe compró 7 departamentos desde el año 2000 a la fecha y por la que actualmente estamos en juicio. El testamento que me hicieron firmar en favor de mis hijas, Dalma y Yanina, que me hicieron firmar, Dalma y Yanina, lo lees ahí, ¿no? Cuando yo estaba en grave estado a punto de perder la vida. Las dos veces que estuve gravemente internado en Punta del Este en el año 2000 y en el Sanatorio Güemes en Buenos Aires en el año 2007, se aprovechó de esa situación para comprar bienes y ponerlos a su nombre. Cuando recién había llegado a Cuba, Villafañe me decía que estaba económicamente quebrado y yo le pedía que vendiera las cosas de oro que le había regalado y los tapados de piel, pero ella me aseguraba que los había tenido que vender antes para darle de comer a nuestras hijas, cuando en realidad ella en ese momento recibe las notificaciones. Permiso para cámara, para David. Permiso. Fíjate acá. Mira, David. Ahí que dice, Diego Maradona, DNI, piripipipipi. Dalma y Yanina, papá, escribía esto y lo firmaba. Luis, vamos por parte. Ventura informaba que ustedes ahora dicen que yo miento. No miento, está acá lo que escribía papito. Totalmente, uno puede entender el enojo de las hijas, pero a la luz está que en eso no mentías. Vos te encargabas de reproducir la molestia que todos sabemos. No, reproducir no. Hacía lo mismo que vos, informaba. Eso, informabas. Informaba, y que está mal para un periodista informar.
Luego de recapitular esto, el enojo de Diego en los últimos años de su vida con sus hijas y con Claudia, que siente que lo defraudaron y se quedaron con parte de su patrimonio. Punto aparte. Sí. Diego muere. ¿A qué crees que se debe su muerte? Estaba enfermo. Se termina muriendo solo mirando el techo durante varias horas de agonía. Y el primer responsable es Diego Maradona. Eso es lo que dije siempre. En primer lugar, porque él no se cuidaba, no permitía que lo ayudaran. Era un tipo difícil, un paciente difícil. Y entonces todo el mundo empezó a actuar como él. Incluido las personas que ahora dicen que yo malinformo. Acabas de describir a un montón de pacientes que son así, pero los médicos no llegan mamados, no le fuman porro al lado, no le dan habano, no le dan sanguchito de jamón y papa frita a un hipertenso. Hay un entorno que te cuida. O no lo drogan o no lo alcoholizan para que firme cosas. Diego se murió y nadie es culpable. Son todos inocentes. Sí, Mayanina, los ocho profesionales que lo cuidaban. ¿Quiénes se quedaron con la guita? ¿Quiénes se quedaron con la guita? A Diego lo heredan sus hijos. Anda a ver dónde vive Diego Junior, qué patrimonio tiene. Anda a ver dónde vive Hanna, qué patrimonio tiene. ¿Va a avanzar eso de los hermanos contra adelantos de herencia o, bueno, si fue de esta forma que vos acabas de describir? Bueno, cuando adelante, chiflame. Él me llamó, él me mandó a llamar. ¿Qué pasó ahí finalmente? Él me llamó, chicas, me mandó a llamar él. ¿Para pelear mano a mano con vos? O para hablar. Terminamos hablando. Y él me contó un montón de cosas que están contrapuestas con la que dicen algunas personas del otro lado, disfrazando la realidad de lo que le pasaba a Diego. Yo por decir lo que firmó Diego y reproducir lo que él determinó a mí, terminaron diciendo soy el edecán del doctor Morla, que a mí me ponían la información en la boca. Te ponen plata para operar. Claro, ¿por qué no vamos a hacer un chequeo de dónde está la plata que me dieron? ¿Dónde vivo yo? Ven a hacer un día. Un móvil para el debate, yo voy. Sí, sí. Puedes decir que tenés mucha info que aún no salió a la luz. Pero más bien. Info que perjudicaría la imagen de Dalma, Yanine y Claudia, sobre no, todo Claudia. Yo no quiero perjudicar, no, pará, yo no tengo ningún resquemor con ellos, ojalá le vaya muy bien en la vida, Dios la bendiga, ¿entendés? Lo que sí me jode es que pongan en duda cosas que yo investigué y cosas que a mí me contó el papá. ¡El papá! ¿Cómo estás, Ro? Bien, todo bien. Contenta. Contenta de estar de nuevo en América. De verdad, ¿no te afecta en nada los posteos de Yanina, de Dalma? ¿No te cambia la paz? Los vi hoy. No. Eso, respeto los posteos de sus hijas o de quien sea. Obviamente, es un momento muy difícil. Es un momento muy difícil, pero ellas siempre apuntaron en contra tuya, lo vuelven a hacer. No me afecta porque si me tiene que afectar todo lo que dicen. ¿Por qué dicen todo lo que dicen? ¿Por qué? No sé, eso habría que preguntárselo a ellas. Pero incluso con Vero Ojeda pudieron recomponer la relación o llegar a cierto entendimiento. ¿Por qué con vos no? Sí, no lo sabía, no sé, no estoy tan segura. Yo tampoco. Pero en cuanto a la herencia, viste que se unieron. Y no les queda otra, ahí te tenés que unir. ¿Cómo le explicás a alguien de afuera que viene y te preguntan cómo son Dalma y Yanina, cómo te trataron? Las hijas de mi pareja y nada más. En su momento muy buena relación y después no tan buena. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Evaluarías iniciar acciones legales si te injurian? No, para nada. No, en absoluto. Con una mano en el corazón, te las cruzas en la calle, ¿las saludás? Y si las saludás, ¿crees que bien por hacer la mano literal en el corazón, las saludarías? No. ¿Preferís evitar eso? ¿Tenés algún mensaje que hayas guardado, violento, quizá de ella? Tengo muchísimas cosas, muchas, 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 muchas. Pero las tengo muy bien guardadas. ¿Qué, no hay una caja fuerte, un pendrive, una cajita fuerte? No voy a decir. No te digo la clave de la caja de dónde está. No, cosas muy bien guardadas. Por si algún día de sucede todo. Algo. No puntualmente de nadie, sí de todo y de todos, pero nada. Espero no tener que usarlo nada. Más. En caso de usarlas, son pruebas contundentes que si salieran a la luz. Sí. Respecto a, bueno, ellas también tendrían una responsabilidad a vos y a todos los que estuvieron cerca de Diego, más cerca de Diego sobre el final de su vida. ¿Qué sentís con eso?
No, nada, no, no. No tengo nada que decir. ¿Crees que va a haber justicia? ¿Que van a ser hallados culpables los 8 imputados? Ojalá sí exista justicia, obviamente, por Diego y para todos los maradonianos que son los que seguramente más lo sufren y lo extrañan. ¿Qué sentís cuando escuchás esos audios? Básicamente comerciaban con Diego. Y estos son tan pelotudos que en vez de agarrar y decir, che, estoy acá adentro, ¿por qué no lo cuido y me hago unos pesos más? 2 o 3 años. No, lo mama, le dan pastillaje. Yo necesito que las hijas estén con esto sin mí. Porque si no, si falla, que va a fallar, va a ser mi culpa. Bueno. Esto es así. Es así, es un paciente complejo y bueno. Va a pasar lo que tiene que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga. Nada, indignación y hasta decir al punto de que es increíble. Luque, médico. Da mucha tristeza y también da mucha bronca. ¿La vieras a Claudia en la calle? ¿Tenés más posibilidades de diálogo con Claudia Villafañe? No, mi relación era con Diego. Solo Diego. Gracias. De nada. Me causa gracia, por un lado bronca, pero por el otro me causa gracia que siguen llenando contenido con este boludo, ¿no? Flor de ¿Pero por qué actor se burla de vos? Entonces yo digo, meterse ahí... A ver, porque tenemos una asignatura pendiente de... ¿Cuál es? 15 años sin considerar al gato Silvestre. Claro, mañana Silvestre. Dice que no está usando su programa. ¿Eh? Por eso dice, él dice que hace 15 años que está con su programa y que... ¿Que por antigüedad los premios? No. Hay que decirle al gato Silvestre que... Hay que decirle al gato... Que los premios no son por antigüedad, porque claro, si no hay programas más viejos que los de él. Pero es un programa muy escuchado, ¿eh? Sí, muy escuchado, pero también con cambio de opinión, porque comienza haciendo con una camiseta y después se cambia la camiseta. Fenómeno, eso también hay que analizar, ¿viste? Ahora que se dedica a leer comunicados, ¿viste? Comunicado de la agrupación, comunicado de el casino, el comunicado de... Basta. Lo escuchás. ¿El qué? Lo consumís, lo tenés. Claro. Pero, lo tenés escuchado. Disculpame, no lo consumo, pero lo tengo que escuchar, porque si no, como voto, y lo me doy cuenta que escuchar. De el panque, el show del panquecazo. ¿Quiere que traiga como... Antiojito y Antifaz. ¿Quiere que le traiga archivo de las cosas que decía su conductor? Luis, pará, te puede gustar o no el programa, pero hace 15 años... ¡No me gusta! ¿Qué quiere que te diga? ¡A mí no me gusta! ¡No lo voté! ¿Cuál es el problema? Pero hay 99 socios más que también votan. Y no es lo que yo digo, es lo que dicen los socios. Estamos en el mismo hemisferio, no me grité. ¿Qué te parece el gato Silvestre como conductor? Porque tranquilamente, más allá del programa, podría estar nominado... Como conductor, como periodista, columnista político. Un paquete. ¡No! Pero vos, que sos también miembro de APTRA, además de ser el presidente, que vos también votás, ¿lo votarías como conductor al gato? ¿Por qué no? Sí. Pero dijiste que no te gusta. Yo digo... Estoy hablando, ella me dice, lo votarías, potencial, votarías. Para un futuro programa. No sé, yo hasta ahora lo voté. ¿Tenés un encono con el gato Silvestre, Ventura? No, él lo tiene conmigo. No, ahí el título fue al revés, ¿eh? El gato sí se la agarró con Ventura, el primer título. Ahora, bueno, pero vos no te quedaste mansito. Pero si yo no lo... ¿Qué tenés con el gato? Nada, si no lo nombré en mi vida. El imitador te imita bárbaro, el que está con él. Es muy bueno. Estoy un poquito atrasadito en el pasando revistas. Que te ponga un programa un imitador, es que te está dando un homenaje, hay un doble. ¡Pero mensaje. Me haces pelota! ¿De qué me estás hablando? Un frío calor. Ahora yo voy a buscar un imitador. Voy a buscar que hablen de vos, vas a ver, y que te hagan todos los cuentitos. No te preocupes. ¿Eh? Pero discúlpame, voy a reclamar derecho de autor, voy a mandar carta documento como Moria que me garpe cada vez que me enojo. Listo, se terminó la joda. Luis, ¿cómo estás? Bien, como siempre. ¿Dónde querés que esté el Martín Fierro? Canal 26, ESPN, La Nación Más, sinceramente. Estamos hablando del Martín Fierro de cable. En la fila... Por una cuestión de compromiso y de orden, estamos negociando con gente de La Nación Más. Hablemos del gato, con quien tuviste algunas palabras muy fuertes ayer. Estoy muy enojado, se le volvió a escapar el canario Tweety. El gato
Silvestre, de Tweety, para los más viejos, los más jóvenes. ¿Vos de qué gato estabas hablando? No, no, digo, pero por ahí hay pibes que nos están viendo y dicen. Me encanta, es el dibujito que más me encanta. Era genial. ¿Eh? Se le escapó el canario. No, es, ¿por qué era? Es genial. ¿Se le escapó el canario? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué se le escapó el canario? ¿Por qué te crees que se le escapa? Hablemos un poco de él. Vos diste a entender que él cambia su postura política por beneficios. Pero, a ver, si te preguntó Karina Masoco puntual, no me esquives el bulto. Es un programa muy escuchado, ¿eh? Sí, muy escuchado, pero también con cambio de opinión, porque comienza haciendo con una camiseta y después se cambia la camiseta y se pone otra. Entonces está todo fenómeno. Eso también hay que analizar, ¿viste? No lo consumo, pero lo tengo que escuchar, porque si no, como voto, y lo me doy cuenta. Que escuchar. De el show del panquecazo. Yo hablé en general, que cuando las ideas y los ideales están firmes, vos no podés panquequear en el aire. Eso fue lo que dije. Pero no referido a él, como pensamiento mío. ¿Le cabe ese mote, entra en esa bolsa? Pero en muchos de los referentes de esa pantalla, ¿o no? ¿Te escribió? No, hablaste, pero yo tengo buena relación, o creo que la tengo. Después de esto, dudo. Cada cual con su cada uno. Bien, dijo. Si me venís a buscar, me encontrás. Escucha, Luisito. Cuando golpeaste la puerta, ¿te abrieron la puerta? Sí. Cuando encendiste la cámara, ¿puse el pecho? Sí, siempre. Vos nunca hay que decir que. Entonces me parece que si me vienen a buscar, me encuentran. Total. Hablemos de su programa. ¿De quién? Del gato. Me encantaba, yo lo iba a ver al cine de Los Ángeles. ¿Y acá? Todo el festival del gato silvestre. Hablemos del gato silvestre, comunicador, gran conductor, gran periodista de radio. ¿No lo ves meritorio de una nominación? ¿Él se siente invisibilizado? Sí, lo veo. 15 años. Una cosa es lo que puede llegar a ver dos ojos y otra cosa es lo que puede ver 200 ojos. Es decir, porque votan 100 socios. Para esos 200 ojos. Es decir, con mi voto pares. No alcanza para que él sea nominado. Para esos 100 pares de ojos no es meritorio. Pero, su logro. Viste, es como una reiteración. Y además, yo no sé para qué le reclama en el canal en el que él está. No sé por qué le reclama que hablen de Apto y del Martín Fierro. ¿Para qué quieren que lo nominen? Si después no van a las fiestas. Están enojados con el Apto, con el premio. Este sábado en Secretos, pasaron 4 años de su muerte, a pesar de las pruebas que demuestran que todo se hizo mal. Aún no hay culpable. Sergio Denis, te quiero tanto. Familia y amigos piden justicia y revelan la historia jamás contada del hombre que dio todo por amor. Secretos Verdaderos, este sábado a las 21 por América. Este feriado te recomendaría una escapada, pero lo que de verdad necesitas es conectar con tu descanso. Así que aprovecha las 12 cuotas sin interés y 70% off para que tu próximo destino sea viajar directo a tu descanso. Somier Center. Conecta con tu descanso. ¿No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos? Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. A mí lo único que me funciona es Agarol. Soy de las que cayó del lado de no poder ir al baño. Lo acepté y punto. Me convertí en una probadora de productos. Probé todas las marcas de laxantes. La única que me funcionó es Agarol. No me preguntes qué tiene, pero siempre puntual. Nunca tuve que salir corriendo al baño. ¿La ves así? Y no podés creer que esta capsulita tenga tanto poder y haga tan bien. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfrutá los nuevos productos La Serenísima más rendidores y más convenientes. La Serenísima Clásico siempre junto a vos. En 2 semanas, Tensa tonifica y rellena arrugas. Nuevo Serum Cicatricure Facial. No es uno más, es el primer Serum Cicatricure de triple acción. Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles de la epidermis. Reduce arrugas en 2 semanas. El futuro antiarrugas ya llegó. Nuevo Serum Cicatricure. Soluciones más profundas. Eva Copa, me copa.
Me copa que es fácil de usar. Me copa que es súper cómoda. Me copa que la puedo usar todo el día. Me copa cuidar el medio ambiente. Me copa no gastar más en toallitas. Me copa que este mes la llevo con un 50% de descuento. Eva Copa, me copa. Este mes, 50% off en todas las farmacias del país. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol, alivio potente y efectivo del dolor. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Somos una industria vital para la salud de los argentinos. Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa, Laboratorios Argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. ¡Paren todo! ¡Gran noticia! Tafirol, el número uno en alivio, descubrió un doble efecto bloqueador del dolor. Nuevo Tafirol Duo. Con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar todos los dolores. Y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno. Más paracetamol de Tafirol. Nuevo Tafirol Duo. Duo, alivio efectivo y potente del dolor. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina, sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, raspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. Dos al precio de uno. La sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno. El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias. Libera tus arterias con Fito Chia Caps. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con Fito Chia Caps, libera tus arterias. Con Armonil se puede. Estabas complicado. Y viví acelerado. Me subí al auto, era todo insultos, bocinas. Hasta que un día dije, basta. No es que tengo que bajar un cambio. Tengo que bajar 5. Y ahí descubrí Armonil. Y te ayudó por lo que veo. Y ahora me agarro un embotellamiento y no te digo que me pongo a cantar un bolero, pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Kayan Crema acompaña a todos los desayunadores. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Kayan Crema para arrancar el día. Kayan Crema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Kayan Crema reducido en lactosa? En Easy aprovecha el 30 y 31 de marzo hasta 12 cuotas sin interés con Banco Galicia. En electrodomésticos, cerámicos y porcelanatos, construcción en seco, aberturas, máquinas y depósitos de jardín. Easy, te conviene siempre. Fenamint, el primer chicle laxante. Un buen día, todos los días. Soy Sofi Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan ve un día óvulo. Te lo pones antes de dormir y listo. Actúa de la noche a la mañana, aliviando el ardor, la picazón y cambios en el flujo. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día, para las chicas que van de frente. Con Armonil se puede. ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando. Para no pensar a la noche me ponía a ver una serie y me quedaba hasta las 6 de la mañana. Era estar fuera de eje completamente. ¿Y Armonil te ayudó? Probé 2 semanas, como te dicen, y sentí un cambio. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. ¡Ah!
Para situaciones intensas, necesitas algo más intenso. Tafirol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción, con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus Rápida Acción. Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale de la acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recupera tu vida con Asiatop. Agarol es lo único que siempre me funcionó. Es frustrante querer ir al baño y no poder. Probé varios laxantes. Seguramente alguno me habrá ayudado. Pero tengo el recuerdo de tener que salir corriendo al baño. Básicamente el terror de todas. Por eso siempre me quedé con Agarol. Me hace sentir como si el problema no existiese. Así que ya no probaría otra cosa. Para quien no sabe qué hacer, la solución está acá. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps. Casan Crema acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando, todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casan Crema para arrancar el día. Casan Crema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Crema reducido en lactosa? No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que esa no se lava, ¿eh? Inhala podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. Ala, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mira que te lavo. Si pasó, pasó en América. Vuelve el resumen de actualidad y espectáculos más divertido de la televisión. Solo en América, desde el 8 de abril a las 23. Solo en América. Explotado, la rompen sex con todo este elenco. ¿Cómo está? Bien, Santi, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Algo que fue fuerte también es enterarnos de tu separación con Enu. Así, te cambia abismalmente de tema. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, o sea, normal. Fue natural, o sea, lo fuimos hablando. Nada, cosas que pasan, digo, no. ¿Cómo lo vamos hablando? Cine, qué peli vemos, Gordy, no, vemos en Netflix. Che, y si cortamos, ¿cómo entendés cómo se va hablando? Te soy sincero, medio como que fue pinchando. No pasó nada puntual, entonces como que se fue como desinflando. Y los encuentros no eran más encuentros y... No, nos fuimos como desencontrando. Entonces, lo hablábamos, obviamente, siempre hablamos todo, del día uno, y los dos coincidíamos con eso. Y creo que es sano también, digo, poner una pausa y donde corresponde. Si no, después todo se pudre, es para quilombo, ahí te peleás. Qué mejor que terminar bien, digo. Recontra. Adultos hablando y no peleándose. Pero aparte está bueno después cuando queda todo bien, digo, te puedes cruzar, compartimos mucho el medio, mucha gente en común, gente de la danza, gente del arte, gente de las productoras, digo, te cruzás en los espacios. Si queda eso mal, es un garrón. Además nadie está obligado para nadie, digo, también se pueden sentar a hablar y decir, che, siento hasta acá, no siento más, no obvio, quiero seguir. Obvio. Por suerte fue mutuo el sentimiento en ese sentido, como que los dos estábamos en la misma sintonía de que, che, esto no está funcionando. Y ya está, y ahí hay que ser adulto en ese sentido y decir, bueno, hasta acá llegamos, vos tu camino, yo el mío. Eso suele ser una frase hecha, pero en este caso fue cierta. No, mutuo. Es post. A veces te digo que cuando pasa algo es mejor, porque bueno, pasa algo y listo, pero acá costó un poco porque todo lo íbamos hablando, bueno, intentamos, esto no funciona, esto sigue sin funcionar. Esto más o menos, y dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Pero ya veníamos hablando hace ya 2-3 semanas, nos veníamos juntando y ya venía todo más o menos. Y ahí, ¿cómo fue? Porque vos te llevabas muy bien también con tu suegro, con la familia de ella. Sí, obvio. Ese garrón, ¿no? Ese... Pero tiene que estar todo bien, digo, yo con Javier, con el padre, seguiré en contacto, si lo veo, lo saludaré a sus primas, con todos, con sus tíos, digo, no me quedo ni con ella misma, tipo, sigo en contacto, sigo hablando, quiero que esté bien, y tiene que estar bien. A veces donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Ves la posibilidad de...? Ahora no pienso en eso. No pienso en eso. Más adelante nunca se sabe, pero nunca volví con una ex.
nunca. Y siempre me llevé bien, mismo con Flor, con Delfina también. Me sigo hablando, me sigo juntando. Digo, queda la mejor, tiene que quedar la mejor. Porque es alguien que vos sumás a tu vida, salvo que te hayas peleado por una catástrofe. Bueno, listo, pero si no, viste, te cruzás y está bueno. Es un cariño que se formó que no está bueno perderlo. Sabe mucho de mi vida, hace mucho de su vida. Y está bueno que uno se pueda acompañar más allá de estar o no juntos. Y cuando el corazón sana y uno ya está listo para salir a la vida, ese corazón sana rápido, se regenera, de un corazón reptiliano. Ya estás como para salir a la batalla, a la lucha, a la conquista. No. Estoy solo, estoy tranquilo, estoy bien. Así por un tiempito. Pará un poco. No te crees. No, ya veo la cara de Denise. La Macalli también. El enmascarado está así. Gaby me dice, no le creo nada a este. No, tranquilo. Gaby no le cree nada a nadie. A mí menos me va a creer Gaby, olvídate. No, Denise tampoco me cree. No, pero solo y tranquilo. Y nada, y también estoy en una etapa distinta ahora. Vivo solo hace un par de años, en un lugar nuevo ahora, entonces me estoy acomodando. Estoy tranquilo y solo. Y está bien estar solo, ¿eh? No hay que estar siempre estar acompañado. Nenu, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ¿te bloqueaste o no el 8? ¿Lo tenías bloqueado? Sí, lo tenía bloqueado desde hace antes. ¿Vos estás con el Instagram bloqueado? Porque te quise etiquetar hoy en la historia y no pude. Ah, sí, te bloqueé. Pero ahora hace un tiempo te bloqueé. Ah, por eso no te pude etiquetar en la historia. Sí, ¿por qué me bloqueaste? Si porque yo no te hablaba. Yo ya tengo códigos. Y yo te seguía en Instagram, nos seguíamos y dije... Pero si yo no te hablaba. Por amor al arte. Ya sé, obvio que no. ¿Por bueno, amor al arte? Por amor al arte. Salve, no al arte. ¿Él te lo pidió? ¿Él te lo pidió o fue tu decisión? Él te lo pidió. Mirame los ojos, Nenu. No, me lo pidió. Martín, Salve, ¿te pidió que me bloquees? No. No, lo bloqueé porque yo, cuando estoy de novia, soy fiel, ¿viste? Y, bueno, como Cremista. Sabemos todos, no se llevaba muy con Martín y dije... ¿Sabes qué? Lo bloqueo. ¿Te escribía? ¿Te tiraba los galgos? No, nos seguíamos. Yo dije, lo voy a bloquear porque no me gustan los problemas. ¿Y ahora sí? Ahora sí me gustan. Amiga de Milet, amiga del 8, venís a su streaming. No, amiga del 8 no. Soy amiga de Majo. Amiga de Majo, amiguis de Milet. Sí. Venís al streaming del 8 y a Salvo he bloqueado. Siempre team mujeres, me parece. Me he equivocado con los hombres. ¿Con Martín te equivocaste? No. ¿Tenés bloqueado? Sí, lo tengo bloqueado, sí, de verdad. ¿Bloqueado? Porque para evitar problemas. Porque yo veía cosas que no me gustaban, él seguro veía cosas que no... ¿Qué cosas? Que no le gustaban. ¿Qué cosas veías que no te gustaban? No, cosas de... ¿Tu amistad con tu coach, tu ex coach que te hizo parir? Claro, no sé eso. Por ahí cosas de sex, pero que es un trabajo. Entonces, viste, cuando uno se separa como que se lo toma más personal. Y bueno, entonces yo dije, ¿sabes qué? Limpieza, chao. No me veas más, yo no te veo más. Pero ¿no? Un amor tan profundo que terminó así. Tampoco fue tan profundo, Santi. Pará, 4 meses. O sea, sí. ¿Te dolió ver que de todas las personas que hay en el planeta, él fuera ahora a seguir en Instagram a la coach? Sí, obvio. Está canceladísimo. O sea, lo único que me podía hacer que me jodiera era eso. Y lo hizo. ¿Sabe? No le voy a decir. No hace falta decirle. Bueno, pero está viendo. Literalmente, apenas cortamos, fue tipo... Che, no nos hagamos las cosas que nos lastiman. Bueno, dale. A los dos días veo eso. Listo, ya está. Yo vengo al streaming del 8. Un poquito toxi lo de ver en Instagram a quién sigue, a quién re no sigue. Re toxi, estoy re loca ahora. Sí. Re toxi, yo lo admito. Soltada. Pero uno debería fijarse y que no haya nada. No debería no fijarte, sería más sano. También, pero bueno, pero justo eso, boludo, nada. Rompió un código ahí. Rompió muchos códigos. Igual lo queremos. Lado, hasta mi papá lo bloqueó. No, pero eran súper amigos. Le escribí a mi papá y yo le dije, chau, sacalo. No, pero sí iban a seguir teniendo... No, le escribí a mi papá para pedirle mis cosas, o sea, las cosas de él que las tengo yo. En vez de escribirme a mí, le escribió a mi papá. O sea, metió a mi papá. ¿Qué? Su hermana también me escribió para decirme que no estaba bueno lo que estaba haciendo. Así que se va a picar peor después de todo. ¿Sí? Esto. Y seguramente, qué sé yo. Yo hablo, a mí me preguntan y hablo. Es mi relación también, no es que estoy injuriándolo. Claro. Fue mi relación. Y de repente Nati J, Romina, y este fin de semana a los besos con Cotito. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Qué pasó? No pasó. ¿Viste con Coti? Sí. Salimos a bailar, salimos los chicos, vivimos el boliche. ¿Y? Estábamos casi todos los GH anterior y de este GH. Y hay un video que parece que nos damos un beso, pero no es un beso realmente. Esto con Nacho fue... Yo me pide un chicle, yo le digo, sí, tengo acá, le muestro el mío. ¡Déjate! No, chicos, pero dejen de reírse en serio. Somos amigos con Nacho, nada más. Sí. Yo le digo si tenía un chicle y ella me dice que sí.
y jodiendo me hace como que ella tenía. Y no pasó nada, no pasó nada. No hay, no hay un acercamiento ni nada. ¿Y le pasaste el chicle de tu boquita? No le pasé el chicle. ¿Le mostraste? Se ve, sí, se lo mostré, pero no se lo pasé. Y él me hizo la seña como que lo iba a agarrar, pero no lo agarró. Pero ahí le me... ¡Besando! ¡Por favor! Eso. Pero no hay beso, no hay beso, no nos tocamos. ¿Y por qué hacen eso? Hecho, están apoyados los labios. Pero, a ver, dígame, ¿dónde ven ustedes que no hay? Yo veo un beso, claro. Es el contacto labial. Es el fin de un beso, Inventemos lo del chicle, dijo. Hasta te mordió el labio, te digo. No, sí, para mí. Hay un beso ahí, por favor. De verdad que no, no hay un beso. Te dio el chicle de la boca. No, no, no. Pero para Nacho, si no es un beso, ¿qué es esta situación que estamos viendo ahí? Pero ponele play al video. ¿Eso no es un beso? No es un beso, chicos. ¿Tu fuente qué dice? Dice, disimularon toda la fiesta, no estaban juntos, se encuentran en la barra, primero llega él, después llega ella y se dan ese pico muy disimulado y fingen demencia como si nada pidiendo los tragos. Sí, te hizo un beso rápido en la barra porque querías estar con el contacto con la boca del pibe y no había otra forma. Pobre, pobre Tora. Chicos, no, yo... Pobre Romina. Romina, sí. Enloquecida. Pobre conejo. Entonces, ¿después se fueron dónde? ¿A la casa de él, a la casa tuya? No. ¿Es un beso o no es un beso? Beso, sí. Beso. Tenías ganas de comer un chicle. ¿Te tenés, Coti, un chicle? Sí. Y Coti te sacó la boquita. No, jodiendo, me lo muestra. Me muestra el de ella. Uh-huh. ¿Y nada? ¿Vos por qué lo, bueno, vos se lo querías qué? Sacar con no la sé, boca? No sé. Pero, a ver, yo me senté acá y les dije a ustedes, yo no quiero nada con nadie. ¿Qué voy a ir a hacer justo? Pero, ¿por qué te tenemos que creer? O sea, dale. ¿Te gusta? Y solamente... No, somos amigos. ¿Te parece lindo como bueno, hombre? Bueno, pero a veces hay amigos que tienen fachero, derecho a roce, chico nena, fachero. No vengas con historias. En otra época, en dentro de 2-3 años, le daría... Claro. No, sí, te sí, mira la cara, mira la cara. ¿Cómo le das vos un chicle a tu amigo? Así. Ah, le haces el pasaje, la boquita. No, no, bueno, hay gente que sí, pero nosotros no. Va, yo soy más respetuoso. ¿Eso crees que fue buscar cierta repercusión? Si lo fue o no lo fue, tampoco estaría mal, ¿eh? Cada uno... Se lo comió. Abrimos caso un quitado. Sí. ¿Por qué buscamos la vuelta? Entonces no tengo problema en hablar. Bien. Haya sido o no haya sido buscado, está perfecto porque está en todo su derecho en hacer o deshacer lo que... Tiene su vida, yo hace 8 meses estoy peleado. 9. Hay que perder el cuento. 10, un año, no me acuerdo. Yo no veo falla de Coti en ningún sentido. Fuiste, no tenés derecho a reclamarle nada porque vos también fuiste infiel, pero digo, se comprueba que ella te fue infiel también. Para vos está a las claras que fue así. Este no es la primera vez que sus labios se conocen. No, no es la primera vez, pero no sé. Por mí, pueden hacer lo que se les cante. Genial, cumplís ella. Años, invitás a tus amigos. ¿Pa Nacho lo invitás? ¿Es un amigo o un amigo te dice, che, cabezón, no, pasan no, cosas no, con no, tu ex? No. Los amigos no hacen esas cosas. Me pase sentimental algo a mí o no con mi ex. Él se peleó con una ex hace un año y a mí no se me cruzaría ni por la cabeza ni pasarle la mano en la espalda a la ex. A lo mejor está mal lo de Nacho porque una cosa es que uno, o sea, que yo lo considere amigo él, y a lo mejor él a mí no me considera amigo. Y en esa base estaría perfecto lo que hizo, o sea, no tiene... No, quisiera preguntar entonces si te considera un amigo o no. Asimismo, me considerara amigo, eso los amigos no lo hacen, así que no es amigo. En el video que se está difundiendo en redes de que Coti, cuando iba a ingresar a la casa, el tío le dijo, ah, míralo Nacho, te veo de novia con Nacho. Y bueno, también había salido el día que yo entré, que el padre dijo, espero que este hijo de... no se le arrime a mi hija. Lo primero que hice yo, cae ahí. Gracias a Dios, agradezco que, de hecho, la otra vez nos reímos con Poggi y lo hablamos después del stream, porque él pasó una situación media parecida, no sé qué le pasó, y decíamos que está buenísimo que me agarren esta situación a mí. O sea, sin sentimiento encontrado con ella. Bueno, bien sin, parado. Claro, sin que, no, perdóname la palabra, me chupa realmente un huevo. Ya no me interesa lo que piensas, ya no me interesa a quién besas. Ya no tengo ganas de intentar otra promesa. Si lo ve, que sepa Nacho que está todo perfecto y está todo más que bien. Que él a mí no me da explicaciones ni nada, absolutamente nada. Coti, menos que menos. Pero hablo de Nacho porque de los dos... ¿Cómo? Que a tu cumple no se aparezca. No pasa nada. Si un cumple con un amigo, obviamente no quiero invitarlo. Ya se lo dije la otra vez que ahí pasó tu putería.
que él me mandó un mensaje y me puso, che, con esto no es verdad, qué sé yo. Le digo, Nacho, le digo, mira, ¿está todo bien? Le digo, yo sé que estuvieron, le digo, lo único que les pido es que a mí no me metan en quilombo. En ese tiempo fue el tiempo de que habían pasado todos los mails. Entonces yo no quería saber más nada, no quería más relacionado con Coti. Entonces hoy en día, gracias a Dios, puedo hablar con la más frescura posible del tema, de mi ex, total. No está. Pones mal. Me vuelvo loco, el Conejo Quiroga grabando en este estudio su segundo tema, luego de Ya no eres, que fue un palazo a Coti Romero. Ahora, en este lugar va a grabar su nueva canción, Tóxico pero Rico. Gran título de un tema que dará que hablar y será un palo también en relación con Coti, ahora que se confirmó el cuerno con Nacho. Ya no eres para Coti, le mandamos un saludo. No es para Coti. Dado a entender que era para ella y no, mentira, nunca dije eso. Nunca. El archivo te condena. ¿Te lo puedo mostrar? ¿Tóxico? No, ¿cómo mostré esto? No. El que está en el horno ahora. ¿Tóxico pero sí. sabroso o tóxico pero rico? Tóxico pero rico. ¿Tóxico? ¿Serías vos? No. Decí por qué pensaste en ese título. Buena relación pasada tuya. Dos frases para el debate en exclusiva para Denis Dumas. Yo leo, pero no lo leo en voz alta. Conversando con mis panas, preguntaron por nosotros. Y les dije que no íbamos tan bien y me dijeron, qué bueno. Ahí no es con él. No. Estoy hablando del tema, ¿no? Si el tema uno se inspira en un montón de cosas. Yo voy a violar lo que acabo de prometer. ¿Puedo hablar de esto? Me reclamás todo el día. Perdón, no. La canción habla de alguien que... Me reclamas todo el día y no quiero. Se pone de mal humor. Sí. No, es un tema musical. Muy lindo. Por suerte que para nosotros va a dar que hablar porque está muy buena la letra. Está muy buena. De acá a 5 años, ¿te ves exclusivamente como cantante? ¿Te ves como todo en el medio? De acá a 5 años pueden pasar un montón de cosas. Puedo estar de vuelta trabajando en el campo, puedo estar actuando, puedo estar cantando. Puedo estar barriendo calles, nunca se sabe. Nosotros estamos tratando de día a día seguir laburando cada vez más. Apostamos a todo, obviamente. Miramos para arriba, pero bueno, puede pasar de todo. Ojalá que no. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Es para vos, Coti. No, porque Cerati. Pero escúchame, porque no es así. Ninguno de los dos temas es dedicado a ella. ¿Te has acordado, Nacho? ¿Dónde? Sí, será. Ya no me interesa lo que piensas. Ya no me interesa quién besas. Volviste y el ex metió un tema. ¿Crees que para vos el tema del Conejo? No. Siento que cada uno ya hizo su camino, su vida, sus cosas. Y es como que está bueno. Por ahí, fíjate, casi todos los temas generalmente hablan como de un amor, como de una pareja, ¿entendés? Pero porque garpa. Y capaz que ni siquiera estás enamorado, pero porque garpa. ¿Pero crees que te utilizó como estrategia de marketing? Mirá, si querés analizamos la letra. Podría ser. Ahora busco melodías en los labios de otro cuerpo. Ando buscando un amor que me ame en serio. No es Neruda, es el Cone. No, sí, es que yo ya lo había leído en los mails. Te juro que he intentado dejar de amar. Dejarte tranquila con tu vida, con tus cosas. Pero no me sale. No tengo hambre. Estoy mal. Por más que te ame, debo ser feliz lejos tuyo. Pero no puedo. Si me hubieses visto con mis ataques de ansiedad y el saber que solo 2 segundos en tu cuello recostado en tu pecho, se me calma la vida. ¡Es mucho! Digo, tipo, como esta forma de... Melosa, ¿no? Claro. No. Mira, por ejemplo, la feudal está enamorada con la letra del Conejo. Ya no me interesa lo que piensas. Ya no me interesa quién besas. Ya no tengo ganas de intentar otra promesa. ¿Qué sería vos? No tiene que ver conmigo. O sea, yo siento que es como... Por eso te digo, es garpa hablar de un amor. Porque no vas a hacer un tema de la cancha, ¿me entendés? Ah, bueno, ahora quiero ir a la cancha. Porque va más por otro lado. Con una mano del corazón, ¿te gustaría que tenga futuro un próximo amor del cual hablar y que no hable de vos?
No, me gustaría que tenga futuro en lo que él se proponga. También haberlo escuchado hoy en la nota acá, que decía como que él recibió muchas críticas. Creo que también está bueno que no lea tanto las redes, o sea, yo sé que capaz ni le interesa un consejo, pero es como que si te gusta lo que querés hacer o si ese es tu sueño, que te importe nada lo que diga el resto. Entonces, como no ver tantas de esas cosas o no ver las cosas malas, sí las críticas constructivas. ¿Cómo están las cosas ahora con Vanadía, con el streaming? Tenemos la info que te fuiste todo mal, después todo bien. Y ahora saber si vas a estar en el programa con Cris. Si alguno te desilusionó, ¿está todo bien con todo? No, yo nunca me fui mal, o sea, siempre lo comenté con ellos y lo sabían también, que no había ningún problema, o sea, está todo más que bien y ojalá poder estar en un programa juntos de nuevo, no sabemos nada todavía. Gracias, Coti. No, por favor. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Primero te quiero preguntar algo, ¿por qué no saludas cuando entras? ¿Cómo que no saludé? A mí no me saludaste. ¿A mí tampoco? ¿Tú eres saludé? A ella tampoco. ¿A mí tampoco? Sí, no saludé. A mí me saludó. Sí, saludó. Igual le saludó. A mí me saludó. No, creo que saludó a todos menos a Cora y a Laura. Sí. Y nos estábamos preguntando. Bueno, listo. La próxima voy a traer un ramo de rosas para... Ahora traje un ramo de rosas para todos. Igual, ¿sabes qué pasa, Laura, con vos? Siento que capaz que inconscientemente yo te recuerdo a alguien de tu infancia que te robó algún novio o algo porque me tenés tanta bronca. No, bueno. ¿Qué flamo? Yo no te digo ninguna bronca. Estás atrevida, Coti. Coti, capaz que inconscientemente te recuerdo a alguien. No, mi amor, acá solamente te cuento cosas que son reales. Laura Búfal está como loca, no sé qué le pasa, o no sé, está todo el tiempo buscándole pelea a Coti. Cualquier cosita que pasa por el aire, ella aprovecha para agarrársela con Coti. Dijo que yo era como prácticamente, dijo eso, que yo era la culpable de que no esté acá otro GH. Era el streaming, cuando empezó el streaming, eran tres de Gran Hermano. O casualidad, la única que quedaste fuiste vos. ¿Y los otros dónde están? Pero preguntale a la producción qué tengo que ver. Claro, porque siempre la culpa es de los demás, ella no hace nada. ¿Estás insinuando que yo los eché? ¿Sabías que Holder tiene problemas? Sí, conozco. ¿Y que por eso se bajó de ahí? Pero al principio estaba... ¿Acaso yo le generé esos problemas? La idea cuando empezó el streaming era que iba a estar con él, iba a estar también. Preguntale a la producción. Le voy a explicar una cosa a Laura por si no sabe. No fue así. Desde el primer momento a mí me dijeron vas a estar fija todos los días. Y los que van a rotar van a ser entre Alexis y Holder. Van a estar 2 días uno, 2 días el otro. Pero son 5 días a la semana y yo iba a estar los 5 días. Así que te explico eso por las dudas, Laura, si no sabías. Dijo que al principio se había acordado como una rotación. Perdón, pero la primera vez que me llamaron me dijeron que yo no iba a rotar, que iba a estar todo el día. Ay, fe. Sí, pero lo que no está bien es darle un poder a Coti de decisión que evidentemente no tuvo. No tiene. Y que dentro de todo también es trabajo. Sí. Es trabajo. Y bueno, a mí me caería poder, ella no estaría en el debate. Bueno, ahí estaba Coti, que se hace la mosca muerta, que te encanta. Bueno, hay un personaje divino, le mando un beso a Mosquita. Bueno, el tema es que, la cosa, no se puede ser machista y feminista todo junto. Claro. Ella fue la machista número uno cuando dijo lo que dijo, porque sabía lo que decía, de las chicas Nara. Coincido con vos. Y después va y sufre acoso. Tal cual. O sea, yo te digo, pues la conocimos en... No voy a meterme con la polémica de Gran Hermano, pues no tengo ganas, pero precisamente feminista Coti no es. Sí, sí. No tiene por qué ser, lo que piense como quiera. Pero lo que quiero decir que justamente ella, que dice lo que dice de dos mujeres, después que no venga a hacerse la víctima y a llorar, yo no le creo nada. Sí, lo único que voy a decir es que mientras más me quieran apagar, más voy a brillar. ¿Escuchaste, Lau? Gracias. Puedo decir que la intención de Laura es apagarte. No sé, pero hay gente que se la pasa hablando de mí todo el tiempo, tirando malas energías, pero yo llego a mi casa, me tiro agua bendita. Bien. Hace... Me lo imaginé, boludo. Prendo un palo santo y... Tranqui, no miro más nada de eso. ¿Vos sentís que Laura va más allá del tratamiento periodístico de los temas y está ensañada con vos? ¿Sentís eso? ¿Ensaña? ¿Qué sentís? Yo siento que sí. Ella dice que ahora reconoce que iban a rotar. Todos escucharon, ¿no? Sí. Supuestamente iban a rotar Tomás Holder y, como bien dice, el Cone. El Cone lo borró de un plumazo. No sé si tiene poder o no tiene poder, si pide o no pide, porque todos acusan a Zaira de que tiene poder, que la echa la Barbasola, que echó este y el otro, y resulta que la que tiene poder parece que es otra. Este
Gladys también es citronela para los mosquitos o las mosquitas muertas. Yo no me estoy muriendo, así que no soy una mosquita muerta, pues si no me moriría. ¿Pero vos no le ponés nombre de animales a todo el mundo? No, nombre no. Eso es para la mala energía. Perdóname, vos me pusiste un nombre muy desagradable a mi Dani. No. ¿Cómo? Eso es mentira. Yo no te dije, pues ya sé de qué estás hablando. ¿De qué? No, pará, me lo permito. No, que te dije que la recordaba como un meme. No, lo voy a repetir. La recordaba como un meme de un dibujito que es un conejo, dije. Que un conejo gracioso. Pero no es que te puse un nombre de animal. Yo no te dije algo feo. Vos te dije, me chupó el dedo. Pero le molesta, le molestó a ella. ¿Querés que te muestre cuál es? Bueno, no voy a entrar en tema. No voy a entrar en tema porque tanto ella como Mariano de la Canal se meten con cosas físicas. Entonces eso es muy desagradable, Coti. ¿Lo hiciste vos? ¿Yo me metí con algo físico? Ay, no se acuerda de nada, tiene memoria. ¿A quién le dijo? Dios, ¿qué escuchame una cosita, Lau, que me acabo de acordar. ¿De se qué? Me pasó por la mente algo que te tengo que preguntar, porque ayer estuvo Coti y te tiran, medio que te tiran todos un poquito, viste. Apá. Que a ellos les gusta ¿en jugar. ¿En serio? Sí, pero Coti principal, todos decían que la odiabas. Yo lo que me pasó con Coti es que en su momento era una nena caprichosa, sí. Creo que está creciendo, creo que está cambiando, el tiempo pasa para todos, y realmente lo que le pasaba un poco a Coti era esta historia de que era como querer hacerse famosa por ser contestataria, viste, por pelearse, y ella sabe que le garpa pelearse conmigo más que con, qué sé yo, cualquier chico que nadie lo conoce. Ah, vos no te había caído bien que ella traiciona a las mujeres en la edición anterior, bueno, ¿no? A mí no me gustaba su pensamiento. Ella tenía un pensamiento machista, toda la historia de todo el juego que hacía con Cone, lo que decía de las chicas. No me gustaba todo su pensamiento en ningún sentido. Y entonces eso fue lo que pasó y lo que me provocó que cuando ella salió de la casa yo le dije lo que pensaba. ¿Y en el bailando te pasó lo mismo? Con Coti. Mira, en el bailando hizo lo mismo y peor, porque estuvo ahí diciendo todo lo que Charlotte no quería que dijera, las cosas que dijo de Zaira, de Wanda. Creo que ella lo único que quiere es prensa, obviamente. Y cuando vos necesitas ser un mediático y crecer, te vas a hacer eso. Pero después, cuando según ella no le pagaron los últimos días, se borró. Ahora quiere volver a Gran Hermano. Hay que portarse bien con la gente, ¿viste? Vos decís porque después, que. No, escucha, pero para vos quedó mal, ¿con quién? ¿Con Tinelli o con América? Mira, yo creo que Tinelli tampoco se va a enojar con ella, pero creo que no quedó bien con la Flía por el tema de que ella no apareció en la final. En la final, viste, el programa tan importante, todo el mundo fue a la fiesta, todo el mundo estuvo en ese streaming, etcétera, etcétera. Iban a hacer un programa ahora con Banadía, claro. Y yo, pero creo que no sé qué pasó. Que no. ¿Y se cómo tomaste esto de que ahora quiera volver a Gran Hermano? Mi amor, quiere trabajar. Quiere laburar. Obvio. Entonces ahora busca volver. ¿Es verdad que vos la metiste en la lista negra? ¿Que vos sos una de las que mete en lista negra? No hay lista negra para nadie. Si quieren que vuelva. Volvió Tora, está Romina, están todas. Obvio. Volvió, no, Tora nunca se fue. Está Romy, hay un montón, están todos los ex. ¿Te parece que sería buena analista, Coti? Nachito. Bueno, le pregunto a los dos. ¿Les parece que sería buena analista si la invitan un día al debate y demás? ¿O? Y bueno, ¿cómo se comportó en el bailando ella? ¿Fue buena figura? Y fue, hizo lío. ¿Quién la eliminó? No, pero bailó bien. La bailó del conejo bien. La eliminó. Pero porque en un momento se hablaba como que era la figura del bailando ella. Era muy importante. De los que quedaban en un momento, sí, era de las más importantes y tenía chance de llegar a la final. El tema es que, bueno, el primer teléfono que estuvo se cayó. Qué raro, porque ella tiene mucho poder telefónico, digamos. Sí, pero las mujeres no la aman. Claro, el tema es el público. Bueno. Yo pensé que iba a durar más y quería que dure más, la verdad, porque era un personaje que no solo aportaba para el show, sino que... Como dice Fe, una cosa es como lo ves afuera y otra, es decir, perdón, adentro, y otra cosa es lo que ve la gente. Qué bien que estás en tu programa, Yuyito, de verdad. Santi, tenés que volver, ¿eh? Estuviste. Ah, pero claro, el señor es estrella de otro canal. No, sí. A los sentimentales, este torbellino, todo lo que, lo emocional, lo que padeció sobre el fin de año, la exposición, lo que sucedió con Coti y Cris. ¿Ahí la aconsejaste? Bueno, yo ya ese tema cerrado, Santi, para mí sí, completamente sí. Cerrado, vuelta de página. Ya está, no me meto. Es que ni me acuerdo ya del tema. Para mí está totalmente Cris, cerrado. Todo bien. ¿Qué tal es Yuyito como suegra? Yuyito la mejor suegra, aunque al principio no me quería, Marce. No, poquito. Al principio, verdad. ¿Cómo que no lo quería? Hizo la Marce, cruz. Lo que pasa es que él, Brenda lo se enamoró a primera vista de él. Y él tardó más. ¿Y cuál es el problema? Y que Brenda se le agarraba fiebre, vomitaba, se desmayaba. Hasta que él le dio bola. Pero él no sabía. Perdón, ¿hasta que él le dio bola?
Hasta que él le dio bola formal. No, hermoso, lo amo a Cris, pero no, no me meto en sus conversaciones. No tengo la menor idea en dónde anda eso. No es que no quiera o no quiera, no sé. Directamente no es tema. No es un tema que hablo con Brenda. Respeto su proceso. No sé. Nosotros empezamos trabajando juntos. Sí, ya sé, se me acuerdo. Éramos dupla. Y es como que nos daba un poco de vergüenza contar que estábamos juntos. No, pero ¿viste? Antes, Cris, antes de eso. Eso ya, no empecemos. Gracias, Yu. No. Bueno, eso el streaming... Yo te digo antes. ¿Eh? Antes, cuando antes. Vos todavía estabas ahí. Daba vueltas. Como comunicadora, si te toca tener un día a Coti, ¿la tendrías en el programa? Sí, por supuesto. Claro que sí, por supuesto. Me encantaría. Vení, Coti. ¿Hablaste con ella por WhatsApp en su momento? Porque fuiste fuerte vos al opinar cuando sucedió todo. No hablé nada de nada. Y ya es un tema antiguo para mí. Pero bueno, obviamente. Si yo voy al país y te pregunto quién es Coti, definímela, de su personaje mediático, su paso por... No hablo más. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más. Hubo mucha polémica con la película, que Marixa no le gustó cómo retrataron a su personaje. Esa quiero, de Marixa. El videoclip. Me acuerdo que vos tampoco te había gustado en su momento esa película que hicieron sobre él. No. ¿Por qué no te gustó la película? Porque una persona despechada contó su vida. ¿Vamos a la fiesta o no? ¿Cómo? Era un fiestero, era todos los resentimientos que podía tener una persona también que había salido muy poco tiempo para odiarlo tanto. Rodrigo, ¿vos sos pelotudo? ¿No te des cuenta que te quiere encajar una criatura? No, señora. ¿Sabés no... cuántas pasaron como vos por acá? Pará, ¿qué es lo que decís? ¿Vos me querés matar a mí? Pero además, Rodrigo no era así. Por eso yo también me puse muy mal cuando vi la película, sacando mi personaje, que no, nunca fue así. Porque me trataron como una cualquiera o como una chiquita de paso en ese momento, cuando él tenía ganas como de sacarse una calentura. Y no, fue una relación, fue un noviazgo, fue una familia. Entonces me dolió, pero más me dolió el destrato para con él, porque él no era así. Yo digo, dejar esa imagen, cuando no era así, te da una impotencia. Da un dolor en el alma, imagínate, para la madre, para la familia, para Ulises, para Flavio. Muy doloroso. Pero por Dios les juro que jamás en la vida tuve un Edipo ni nada con mi hijo, pero jamás le di un beso en la boca. Hola, mi amor. Si tenían ganas de darle un beso en la boca al actor que habían llevado, bueno, ya pensélo. Pero no digan que mi hijo se besaba con la madre. Estás hermoso. ¿Qué hacía mi marido ahí si nadie lo conoció y lo pusieron como muerto? ¿Qué hacía mi marido si no lo conocieron? Mi marido se murió en el 91. Sí. ¿Y qué hacía en la película? Si no, ni sabían quién era. ¿Sabés quién es? No, ¿quién? Es mi hijo, el Rodrigo. Con tal de no ponerme a mí me ponían con saco roto, con anillos de esos que valen 2 pesos, viste, que son de fantasía, con unos sacos espantosos, cuando a mí todo el mundo decía que yo lavaba los platos con sacones de piel. Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, porque te quiero. A mí me hicieron hablar 4 horas en un lugar que fui para contar la vida de mi hijo y después no pasara absolutamente nada. Y cuando la fui a ver, cuando se le dio la gana de mostrarme lo que era, cuando no podía ni decir ni mu, ya estaba todo hecho. Nosotros contamos la realidad. Este sábado en Secretos, pasaron 4 años de su muerte, a pesar de las pruebas que demuestran que todo se hizo mal. Aún no hay culpable. Sergio Denis, te quiero tanto. Familia y amigos piden justicia y revelan la historia jamás contada del hombre que dio todo por amor. Secretos Verdaderos, este sábado a las 21 por América.
Del jueves al martes en Disco, 50% de descuento en huevos de Pascua, 40% de descuento en vinos y espumantes. Además, combo Fernet Branca más Coca-Cola, 8.500 pesos. Jabón Ala diluible por 500 mililitros, 4.159 pesos. Y del jueves al domingo asado, 5.499 pesos el kilo. Compra también online. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que ella no se lava, ¿eh? En Ala podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. Ala, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mira que te lavo. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano, que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivia la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. ¡Paren todo! ¡Gran noticia! Tafirol, el número uno en alivio, descubrió un doble efecto bloqueador del dolor. Nuevo Tafirol Duo. Con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar todos los dolores. Y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno. Más paracetamol de Tafirol. Nuevo Tafirol Duo. Duo, alivio efectivo y potente del dolor. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis, con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación, mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. En Easy aprovecha el 30 y 31 de marzo hasta 12 cuotas sin interés con Banco Galicia. En electrodomésticos, cerámicos y porcelanatos, construcción en seco, aberturas, máquinas y depósitos de jardín. Easy, te conviene siempre. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas, con ingredientes antiirritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Se resolvió el misterio. Las medias no desaparecen. Las medias se escapan. Del mal olor, del sudor, de la descamación y de ese pie rojo. Usa Piesidex, que acaba con los síntomas hasta 4 veces más rápido. En solo 7 días elimina el hongo. Lucí tus pies y que nadie escape con Piesidex. El movimiento avanza y es imparable. ¡Anticalice para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío, calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratisalil CBD en todas las farmacias del país. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo, los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí. Vagovit facial. Re.
Vagovitro Lifting refina los poros, porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno, devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit Facial. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos, perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo, la perfección hecha yogur. Del jueves al martes en Jumbo, 50% de descuento en huevos de Pascua y 40% de descuento en yogures, café, vinos y espumantes. Además, atún la campañola por 170 gramos a 2.439 pesos y galletitas Pepitos Tripac a 1.819 pesos. Jumbo te da más. Tu antitranspirante irrita tu piel. Proba el nuevo Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Sequedad vaginal, abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la Evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. Cándida vaginal. ¿Sabías que es mucho más común en verano? Una preguntita. ¿El calor y la humedad hacen más frecuente la infección vaginal? ¿Falso? Pregunta. ¿Dejarse la malla mojada en verano hace que sea más común la infección vaginal? Sí, re. Esta chica la tiene clara. El ambiente húmedo y caluroso predispone a que la cándida vaginal se reproduzca. Pero por eso tenemos Evacare, Doc. Con Evacare, la cándida ya no es el tema del verano. Evacare, de Laboratorio Lea. Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más milanesa. Hacé la diferencia con Hellmann's. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Yo sé que la sequedad extrema de mi piel tiene que ver con la diabetes. Muchas veces se agrieta. Molesta hasta cuando te moves. Sentís la piel como si fuera la corteza de un árbol. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para la piel de personas con diabetes. Una fórmula dermatológicamente testeada con ingredientes capaces de hidratar las capas más profundas de la piel, reparando el agrietamiento. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Nopusid presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos Nopusid Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de Nopusid Touch. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que esa no se lava, ¿eh? Inhala podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. Ala, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mira que te lavo. Cándida vaginal, ¿tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con Evacare. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no, doc? Las infecciones vaginales son tan comunes como un resfrío. Les pasa a 3 de cada 4 mujeres. ¡Wow! ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Evacare cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un super precio. Evacare, de Laboratorio Lea. No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Este lunes, a la tarde con Karina. Historias reales que superan a las novelas. Este lunes, 16:15, solo en América. Aquí está en vivo el ritmo de la noche. ¡Shusha!
quieran. ¿Quieren que cante? ¡Que comience este show! ¡Se viene Hilarie aquí en Ritmo de la Noche! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, Dios, me agarró! Recién la gente, ¿sabés qué decía ahí en la tribuna? Yuya es argentina. El interrogante de todos es, ¿viene a Argentina? ¿Se viene a vivir acá a Buenos Aires? Yo estoy buscando la casa. ¿Estás todavía buscando casa? Sí, todavía yo estoy buscando. O sea que eso quiere decir que tenés ganas de venirte a vivir a Argentina. Muchísimas gracias. ¿Yuya es de Boca? ¿Es de Boca, Yuya? Sí, no. Isto que yo veo, que yo siento es fabuloso, no hay lugar ninguno. Gracias, 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 porque es lindo, ¿no es? Todo el mundo está feliz. La pregunta que me han hecho más o menos 140 millones de argentinos. ¿Un hijo este año vas a tener? Sí, quería tener este año, pero no puedo hacer solo. Pero mis planos, yo tengo planos de hacer un hijo este año o año que viene, pero... O sea que es verdad, totalmente. Ese título vale. Quiero tener un hijo y lo voy a... Quiero tener un hijo, luego, mañana. Bienvenido otra vez. Gracias, canoso. ¿Estoy más canoso? Sí, yo estoy más vieja, si está no, más canoso. Ya estoy más canoso, pero no importa. Bueno, arranca. Habíamos dicho, no lo decís. Arranca cantando aquí. ¡Yuya! ¡Yuya! ¿Cuánto hacía que no venías? 386 días. Ah, lo estás con... 300, más de un año que no venías a la Argentina. Sí, un año y algunos días. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí y en tu programa también. Esto es muy importante. Todos los lugares que me voy, cualquier parte del mundo me miran. Y Marcelo, ¿cómo hace yo hablar contigo todas las veces por teléfono y tal? Bueno, me encanta estar cerca de ti, pero por favor, diga a las personas que yo no soy correo ni nada. Claro. Todo el mundo me mira, Marcelo. Muchísimas gracias por el cariño de siempre. Que Dios bendiga a todos ustedes. En las últimas notas. Marcelo. Marcelino. Então vai ser o último voo da nave, entendeu? E a tour a gente deve começar a partir de julho, a gente saber quais são os lugares que a gente vai fazer. Que deve ser mais ou menos uns 10 ou 12 lugares, sendo que o último vai ser na Argentina. Ah, que legal. Lá tem um público seu que é gigantesco, né? Ah, eu amo, de paixão. As pessoas querem muito me ver de chuquinha, de bota. Nostalgia, nostalgia. Aí eu falei, bem, a nave aparecendo, eu tenho que estar daquele jeito. Mas se a nave se despedir, eu posso muito bem um dia chegar aqui, não de nave, cabelo raspado e tudo, e cantar e as pessoas aceitarem. Mas se a nave estiver aqui, elas vão querer ver eu daquela memória afetiva, aquele chuca, aquelas botas. Então, na realidade, eu queria aposentar a nave. Oye, te contesto todo y no me enojo con las preguntas. Rompe el silencio, Carmen Barbieri, ¿cómo estás? Rápido y sin soplar. Primero, de verdad, feliz San Valentín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo amo la vida, amo a mi hijo, amo a mis amigos, amo esta profesión. Así que el día de los enamorados, yo soy una gran enamorada. Y también sos una gran profesional de laburo. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Vos te volvés loca, te olvidás la cámara y me blanqueás. ¿Quién es tu novio, tu chongo, tu no algo? No tengo ni chongo ni novio, no. No, si tú... No, yo no mentiría. No mentiría, claro. No hay nadie. Porque además no tendría nada clandestino. Entonces, ¿por qué te voy a ocultar? Yo no necesito
por el momento, estar en pareja, no necesito y no le convendría a la otra persona. Porque, ¿por qué? Porque no estoy nunca en mi casa. O estoy y estoy trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. Quizá hay gente que quiere eso, un día se no, Roja no, dijo... no, pero no, no estoy nunca disponible para ir a bailar, para ir a tomar algo, para ir a cenar. Estoy siempre, cuando tengo tiempo, duermo, descanso, qué sé yo, no. Uno, viado, no, no es en el momento. Casi en el 13 estás como muy afianzado el programa, muy aplomado. Estamos en eso, estamos todo el tiempo trabajando, luchando. Es una forma de decir, trabajando para que todo salga bien y que levante el rating cada día más. Está bien, están conformes, están contentos todos, así que, y nosotros un lindo equipo. Un buen equipo. ¿Volverías, ya sé, América, el 13, supongamos, futuro, volverías algún día de jurado, jurada al Bailando? Me encantaría, el Bailando me dio mucho a mí y lo quiero mucho, Marcelo. Nos morimos de risa, las redes estallaron con tu "somos tan hipócritas en este ambiente" por sí. El abrazo de Milei con el Papa. Sí, dije eso, sí. Milei le dijo imbécil, nefasto. No, el representante del maligno el representante de la tierra. Del claro, maligno. Sí. ¿Y para qué? Sí. No, es claro, refiriéndose al Papa. Y el Papa. Somos tan hipócritas. Pero escúchame, demasiado hipócrita entonces. ¿Para qué lo vas a ver? Si te no, pero con cariño los dos. Porque tuvieron una ida y vuelta y ahora está todo bien. El paz. Maligno le dijo. Sí, claro. Pero está bien, está en pasto. ¿Viste aquí esa entrevista de Yuyito con Milei? Me pareció maravillosa. Bien, no bien, hecha por, bien. Ah, ¿no? Despertó celos. Ah, no sabía. Fátima, Fátima es la más grande, número uno. Y además hay amor ahí, todo bien. Y le deseo eso y mucho más. ¿Lo ves bien? ¿Los ves bien como pareja? Sí, sí, lo veo bien. ¿Con Sofía Aldrey? ¿Volviste no, a...? No, vos sabés que fui varias veces a Mar del Plata y no la vi. No sé si estaba en Mar del Plata. Quizás sí por los 150 años, pero no la encontré, no. Yo no, mi hijo sí habla con Sofía de vez en cuando. ¿Habla? Sí. Claro, bien. ¿Tiene un diálogo cordial? No puedo hablar por él, que lo diga Fede. Pero que hable de vez en cuando me sorprende. Sí, luego me dijo que hablaron varias veces, sí. La última, después de tantos años de invertir en el teatro, de haber protagonizado, de haber formado elenco, ¿te gustaría volver? Con el difícil momento que pasa el teatro, ¿te jugaría? Sí, claro, me encantaría volver al teatro. Amo el teatro. Pero estoy haciendo mucha tele, gracias a Dios, que por el momento no están mis planes. Estoy preparando cosas, pero para dentro de un año más o menos. Teatro de revista. Teatro de revista y un unipersonal y una comedia. Estoy preparando tres cosas. Como tengo tiempo, cuando tengo tiempo, que algunas tardes estoy libre, es donde escribo, donde se arman cosas. De a poco, tengo mucho tiempo para armar. Carmen, mucha mer con todo y gracias por esta nota. No, a ustedes, gracias. Chao, gracias, chao. Adrián, ¿estás más relajado ahora que tomaste la decisión de, digamos, que por un año Polka no produzca? ¿Te sentís más...? No, digamos, no, relajado no. No. Recalculando es la palabra. Recalculando. Lo mejor. La verdad que una genia. ¿Cómo te...? Sí, ya le compré y le mandamos, pero dijo... No, unos chocolates que a ella le gusta. Adrián, ¿qué...? Claro, mi amor, ¿cómo le voy a sacar una foto? Disculpe, estamos haciendo una nota. No, tiene razón en vivo. No, vamos. ¿Qué ejemplo te da Mirta cuando ves ese energía? Totalmente, yo lo dije siempre, claro que sí. ¿Cómo viene la preparación de tu nueva obra con Griselda, con todo el elenco Vicuña? Muy contento. ¿Fecha de estreno? Fin de mayo. Es el momento de todo, de la televisión, del teatro, de la economía en general. ¿Cómo ves el laburo del actor, de la actriz? Como siempre, hay momentos buenos, momentos malos, pero vamos a tardar de salir. ¿Va a volver Polka en un par de años? ¿Estudiar? En algún momento va a volver, yo pienso que sí. Antes de que vuelva Polka, ¿vos vas a producir una película? ¿Puede ser? Sí, voy a filmar en junio, filmo. Adrián, sí. Está. Adrián. ¿Cómo dijo? Mucha ficción de plataforma. Sí, señor. Me tira la programación. ¿Deseos para ¿Cuáles son los deseos para este cumpleaños? Sí, se los recuerdo, no los digo. ¿Es verdad que pidió que no le regalen nada? Sí, es verdad. ¿Por qué motivo? Porque, no me traigan regalos, no, sí regalo. ¿Por qué? Porque está todo muy caro y porque la verdad es que no necesito nada. ¿Cuál es su deseo, Mirta, hoy? ¿Cuál es su deseo? ¿Mi deseo? Que nos unamos todos los argentinos. ¿Y qué siente, Mirta, cuando ve que lamentablemente eso no pasa? En
persona, no, para el país y para mí, no, pero más que nada para el país. Mirta, a mí me va muy bien, estoy pasando un buen momento, estoy tranquila. Mirta, ¿qué estoy en paz, siente cuando en la vida? Mirta, recién lo veíamos entrar a Jairo, ¿qué nos puede adelantar de esta noche? Esta noche, ¿qué va a ser una noche inolvidable? ¿Le pidió alguna canción, Mirta, en especial? No. Mirta, ¿conoce a alguien de 97 años como usted? Ay, no. ¿Conoce a alguien? No. ¿A vos? Mirta, hay un secreto para la vida eterna. Subimos la cámara. Y a Dios que me ha hecho durar hasta ahora. Vivir hasta ahora. Pues viene para estar sentado. ¿Sara se le llamó? Pienso vivir un poco más. ¿Susana la llamó, Mirta? Susana, ¿hablaron con Susana? Me mandó un grabado, que sale mañana. ¿Hay alguien que no venga al cumpleaños que a usted le gustaría que esté hoy acá? No, me gustaría una persona, pero ella no está en este mundo. ¿Quién sería esa persona? ¿La llamó el presidente? Me mandó un grabado también, hoy sale mañana también. ¿Qué le dijo? Que me deseaba muchas felicidades y mucho no lo entendía, pero muy cariñoso. Mirta, se ve hermoso de unir a los argentinos, pero luego ve que no sucede en la realidad. Luego ve que no sucede, ve desde el presidente atacando a Lali un montón. De voluntad y bueno, y no pensaron, no creer que el que piensa distinto a nosotros es un enemigo. ¿Qué le pareció lo de Lali? Las peleas que tuvo con el presidente, los dimes y diretes. No tenía por qué serlo, ni uno ni otro. Lali es una gran artista, es una mujer internacional y hay que respetarla. ¿Y de cómo conoció Yago ya el novio de Juanita? No. ¿Le gustaría conocerlo? Juanita, presente. ¿Tenía su mesa? No. Es una. ¿Por qué no? No, porque no. No lo hace, no sé qué hace tampoco, no sé cuál es su actividad. Mirta, ¿usted le da consejos al presidente? ¿Usted que tiene relación? No. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Gracias! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¿Su vestido de quién es? ¡Feliz cumple! ¿Tiene dos looks, verdad, hoy? Precioso. ¿Cómo? Después me cambio yo, ¿eh? Sí. ¿De quién es el segundo vestido? ¿Cuántos invitados son hoy? Hoy son 45. ¡Wow! Mirta, estamos contigo para Telenoche. La está escuchando Nelson y Domi. Le desea feliz cumpleaños. Yo también le mando un beso a Nelson. Un beso enorme. En esta oportunidad no hay políticos invitados. ¿Hay algún motivo en especial? ¿Políticos, sí? ¿Hay políticos invitados? No hay políticos. No sé, no tengo ganas de hablar de política. Susana, ¿cómo vivís el cumpleaños de Mirta? ¿Cómo se vive? Ahí tiene el ejemplo. Sin empujar. Susana, bienvenida. Sin empujar. Bueno, felicidades, le ganaste a la FIP. Susana, le ganaste a la FIP. Susana, felicidades. Pasito, pasito. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Le voy a dar una sorpresa a Mirta. Pero... Sí, porque Mirta, no sé si sabía que convenía. No sabía nada. Ok, ¿cuándo decidiste que ibas a venir al cumpleaños de Mirta? Pasito. Bueno, no hay correga. Acabo de bajar del avión. ¿Cuándo? Ni en el free shop pude comprar. ¿Cuándo decidiste al ver lo de Milei y Lali? Susana, lo de Milei y Lali. Susana, lo de Milei y Lali. ¿Vení de sorpresa? Sí, de sorpresa, no sabe. Susana, ¿qué sentí con lo de Milei y Lali? Lo que pasó Milei con Lali Becerra. ¿Qué le decías a Mirta? ¿Qué le decías a Mirta, Susana? Lo mejor, porque la amo. Susana, ¿cuándo tomaste la decisión de venir? Cuando ella me dijo por segunda vez que venga. ¿Qué se le regala a Mirta hoy, Susana? ¿Vas a trabajar hasta la edad de Mirta? Susana, ¿qué sentí con las críticas de Jorge Real que te critica? Bueno, Susana, que entra curioso un hijo. ¡Susana! Imposible. Bueno. Curioso momento que se metió una persona y le quiso dar un beso. Cuando llegó de sorpresa, sin duda será un gran cumpleaños para Mirta Legrand. Tengamos en cuenta que Marcela Tiner no iba a venir, tampoco Susana Jiménez. No sé nada, yo llegué a ser de plato. Ayer. Llegó, date a tu mamá. No la vi, pero está feliz. Marcia, ¿regalo? Pidió que no le hagamos regalos. Así que, todos. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Pie del cañón. ¿Eh? ¿Cómo están viviendo en familia? No la he visto. No, mamá fue a trabajar esta mañana y yo llegué a hacer de viaje, así que no nos hemos visto. ¿Qué se le regala a Marcia a mamá? Yo el regalo, porque no sabe que llegué. Ah, no se lo esperaba. Estar en otro cumpleaños de tu mamá.
Ya estoy acostumbrada. Son muchos años. Nada, feliz de tenerla, feliz de que esté tan activa, así que muy contenta. ¿Esta fiesta se prolonga hasta qué hora? Ah, ni idea. ¿Hasta qué dé? ¿Qué sé yo? ¿Juana viene? ¿Juana viene? Menor idea. Ah, bueno. Nacho viene. Sería bueno. Nacho está bien. No, bueno, porque si la mamá no sabe si la hija viene. Pero no hay nuestros códigos así. Bien. Marcela, cuidado con las fotos hoy, pues. Después va a pasar lo mismo de tu cumpleaños. No, esta es la casa de mamá, no la mía. ¿Han habilitado los teléfonos hoy para las fotos? No tengo, chicas. Chicos. Chiques. No tengo la menor idea. Marcela, de esto tenés decir que es la primera vez que no me ocupo de nada. Se ocupó de todo ella. Así que vengo como una invitada más. Marcela, algo que tenés que saber. La foto es de... Bar. Una emoción. ¿Lo gestionaste vos? Sí. ¿Tu hija? ¿Me imagino tu nieta, digo? Ámbar. Feliz porque se hizo todo muy rápido y además nos dio un lugar especial. Solo ese tipo más cálido que he visto en mi vida. Humilde, no sé. Mira, yo decía, no me importa. Lo vi y me puse a llorar. ¿Sí lloraste? Me emocionó porque llegó solito por un pasillo, dijo, hola, Marce, qué sé yo, y una emoción. Hablando de gente copada, ¿Yago cómo es como yerno? El novio de Juana. Yago. No tengo la menor idea, chicos. Marce, ¿cuándo volvés a polémica? Mira, según una colega de ustedes que digo yo, que no es así, no sé si es polémica u otro programa en abril. Canal, programa, no lo sé. O sea, sé. Según una colega en abril y según vos... Una colega de ustedes dijo, según dice ella, yo no lo digo, lo dice el canal. Bueno, ¿y vos qué decís? No, lo dice la productora, perdón. Maxi, ¿cómo quedaron las cosas con Sofovich? Las rubias. ¿Qué? ¿Cómo quedaron las cosas con Sofovich? Bárbaro, mucho saludo, mucho amor, mucho corazón, mucho todo. ¿Te dolieron las críticas de él? No, en absoluto. Si hay otro cumpleaños, ¿lo invitás? ¿A quién? A Sofovich. No tengo la menor idea, falta un año para mi cumpleaños. Y ahí decidí sobre la marcha quién sí, quién no. No te entendí. Digo, decidí sobre la marcha qué invitado vas a tener. ¿Cómo te sentiste destratada? Televisión para el 2024. Es lo que acabo de decir, según la productora empezamos en abril. ¿Qué canal, qué programa? No tengo la menor idea. Por ahí nada. ¿Qué te gustaría hacer? Está difícil la situación de los canales. ¿Qué te gustaría hacer? Si te dieran para elegir. Las rubias. En canal abierto. Antes que otras cosas, las rubias. Perdón, la colega fue Laura Ufa la que dijo esa fecha. No, me lo comentaron, yo no lo leí. Marcela, no sé si es en la página de ella. Marcela, querida, hablando de... Gracias, Marcela. Escuché porque caso, para mí Posta fue un bajón. Wow. Y como que había Mauro? Una mala onda con los dos y yo no, ni te ¿salió conocía con Mauro y digo, usted? Qué fiaca, no, para no. ¿Salió con Mauro? No, nunca, jamás. Perfecto. Pero bueno, era para que seamos aliadas nosotras, no para que no me saludes claro. A mí. Yo qué culpa tengo. Ya está, están bien. Ahora, le quiero aclarar que nunca te dejé saludar. Por ahí si estabas con Mauro, por ahí traté de esquivarlo a Mauro, no para dejarte saludar a vos, ni a Palos. Muy bien, perfecto, bueno, señores. Qué lindo verte, Sil. ¿Cómo qué lindo. Estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Qué lindo que siga el programa. El debate, claro. ¿No claro está? Que sí. Pero igual a Marcelo hacemos el espectáculo. Me encanta, me parece fabuloso. ¿Es descabellado pensar en tenerte un día ahí debatiendo de panelista, de invitada? No, por supuesto, me encanta. Aparte, y si vuelve el bailando, todo lo que tenga que ver con el baile, ahí estoy presente. ¿Volverías? Yo debatía sola en mi living, ¿eh? Yo debatía todo, sola en mi living. ¿Algún debate que hayas tenido? Todo. Yo este año estuve muy atrás, estuve mucho reposo, así que estuve muy atrás de todo el bailando. Por ejemplo, yo nunca vi Gran Hermano. El único Gran Hermano que vi fue el de hace 20 años con Capristo y todo eso. Y después nunca más vi, pero yo los conocí a todos en el bailando. A todos. Ahora sé de todo. Lo que pasó, bueno, me encantó. Me terminé enamorando de cada personaje. Lo empezaba a defender. Le contestaba al jurado. No, yo era una señora. ¿Qué pensás de la final? Marsol, Tuli. ¿Te gustó ganar a Tuli? ¿Querías que ganase Noelia? No sé qué opina. No, yo no es mi amiga, la amo. Pero la verdad... es que tiene que ganar alguien que está del principio, ¿no? Noelia entró tres galas antes, ¿entendés? Y Tuli, está bien que no está desde el principio, pero ya había estado 4 meses por lo menos. Claro.
pero el resto, yo juré que iba a ganar el conejo, la semi. Y la otra semi, ¿con quién estaba? ¿Te sorprendió Coti que quedara fuera? Porque muchos la veían también como una posible finalista. Y era posible finalista porque súper picante, filosa, cuchillo en diente. Y funcional para el show, porque aparte estaba arriba también en el streaming, te sabía todo, se opinaba de todo, y eso es muy funcional para el show. Y Lourdes Sánchez, bueno, algún día tiene que ganar. Bueno, pará, Lourdes, la semi, pero Lourdes este año que pasó hizo de todo, ¿eh? Fue el mejor, ¿no? Y fue su mejor año, porque, bueno, obviamente que es un lujo a mí... Me deleita ver el baile perfecto, me encanta. Entonces, para mí tienen que ganar las bailarinas porque me encanta. Privilegios tenía, según algunos compañeros maliciosos que la acusaron de eso. Eso ves ahora que vine acá, voy a preguntarle a las angelitas que la tienen clara. No lo sé. ¿Lo pones en duda? No sé, siempre hubo privilegios. No por ser la esposa del chato. ¿Con quién hubo privilegios? Un montón de privilegios a lo largo de los años. Dame uno, una. Ángel, ¿me ayudás? ¿Privilegios de antes? ¿Quién tenía privilegios antes? ¿Quién tenía privilegios en la vida? Silvina Escudero. No, mentira, yo nada. En un momento era la favorita. Cero. Sí, tuvo su momento de favorita. Pero porque no paraba de laburar, pero no privilegios. Rendiría, qué sé yo. Sí. Siempre es porque rinda. Sí, porque eso es cierto también. Te dan privilegios también si rendís. 8 horas. Es cierto. Después seguimos individualmente. No, te agradezco solo esto. Seguimos con vos. Pero sí, claro, yo hacía el programa entero. Mi previa era un programa entero, bailaba y terminaba el programa. Sí, imagínate. Dejando lo laboral de lado, preguntarte cómo estás de lo personal. Creo que no alcanzan las palabras para entender lo que pasaste como mujer, como mamá que estaba gestando. ¿Cómo estás? ¿En quiénes te apoyás? Sí, tengo como medio un speech armado para no... Viste, yo siempre soy muy espontánea al hablar en las notas, pero para no abrir como mi corazón, porque no quiero llorar y no quiero hablarlos desde ese lugar. Como quiero honrar eso, ¿no? Pero sí, estoy muy agradecida a toda la gente que me acompañó, a la prensa. Mirá, estoy re agradecida, Ángel, se lo dije al aire y se lo hago saber también a todas las personas y todos los periodistas que capaz lo sabían y no lo dijeron, porque lo pude atravesar con mi tiempo y a mi manera, ¿no? Y lo sigo atravesando. Pero eso lo voy a agradecer un montón siempre. Pues ya digo, bueno, tu hermana obviamente, descartado. Sí, claro, mi hermana viajó, Federico. No sé, amigos, ¿hacés terapia? ¿Cómo se afrontó? Terapias, hay terapias especializadas en eso, hay terapias de duelos prenatales, o sea, hay gente especializada. Yo obviamente tengo mi terapeuta, pero sí, se abre como un mundo nuevo. Hay mensajes en Instagram que no puedo leer todavía porque son desgarradores. Muchas mujeres que quieren acercarme su historia para acompañarnos. Todas lo que dicen es que es un duelo como muy silencioso y solitario, ¿no? Y es la vida, es la vida. Sí, no queda más que ser empático como vos. Con vos, de mi lugar de hombre, no puedo llegar a entender, pero toda la empatía. Gracias. Fuerzas, que sigas bien y te esperamos un día en el debate. Dale, gracias.